Creo que a estas alturas todos sabemos que es Quiet on Set y todo lo que ha estado pasando detrás de algunos programas de Nickelodeon. Porque si te lo perdiste, hace unos días hice un video contándote los primeros dos capítulos de este documental, terminando justo con la revelación del caso de Drake Bell. My name is Drake Bell and I came here today to tell my story. Así que nos faltan los otros dos, vamos allá. El caso de Drake Bell se mantuvo escondido durante más de 20 años, porque en el juicio pidió ser anónimo por obvias razones, pero cuando se enteró de que harían este documental hablando de la de Brian Peck, decidió por fin hablar de esto. De hecho, también sacó una canción con un video haciendo referencia a todo lo que pasó en su vida, pero hablaremos de eso después. I'm running away from the... Drake Bell comenzó su carrera con tan solo 5 años, ya que sus padres estaban pasando por un divorcio turbulento y su padre quiso que él estuviera enfocado en otra cosa, así que lo comenzó a llevar a audiciones, obteniendo papeles para algunos comerciales, pero también series importantes como Seinfeld, o un papel donde tenía que sacarle el dedo a Tom Cruise. Drake no usaba ni su middle finger, usaba el dedo ring finger. And if you watch the movie, you'll see that. Con el paso de los años surgió una audición para el show de Amanda, de 1999, donde pensaron que no se quedaría, pero Dan salió a decirle que Amanda lo quería en el show, porque como ya vimos era la única que tenía en cuenta para tomar decisiones desde que la metió en All That. Volviendo con Drake, esto era lo que estaba buscando, un lugar donde ir todos los días a hacer lo que amaba. You know, it's Nickelodeon, so it's a kid's dream. La primera temporada se rodó en los estudios de Paramount, y todo iba bien, se divertía y se la pasaba como debería de ser un set para pequeños. Lastimosamente para la temporada 2 mudarían el set ahora a algo llamado Nickelodeon Sunset, en donde también contratarían a Brian Peck. Todos se llevaban bien con él y tenía mucha experiencia en Hollywood, ya que había trabajado con estrellas como Leonardo DiCaprio y otros grandes nombres, por lo cual les decían que era un buen contacto al que tener cerca para la carrera de Drake. Pero ya desde el principio era raro que las prácticas del guión eran en su casa. He just seemed like any other nice coworker. Afortunadamente su padre no lo dejaba solo con él y siempre estaba con su hijo, incluso en los lugares donde los demás padres no entraban, dándose cuenta poco a poco de que Brian se acercaba mucho a Drake innecesariamente, poniendo su mano en la cintura o por los hombros. Su padre pone de ejemplo este video con Leonardo DiCaprio. Leo, as you know, is the latest, hottest, hunkiest teen idol there is. Yeah, his muscles. That's the kind of behavior I saw him with my son. Así que Joe Bell, antes de que pasara a mayores, fue con la producción de Nickelodeon a decirles que le incomodaba que ese güey estuviera haciendo eso con su hijo, pero solo le dijeron que era porque Brian es gay y seguramente él era homofóbico. As a kid, you have no clue, but my dad saw it a mile away. Poco a poco alejaron a su padre de los sets, pero también fue en ese momento cuando surgió la idea de Drake y Josh, después de haberlos visto actuar juntos en esta discusión por un camarón gigante, escena que también vimos hacer homenaje al final de la serie. ¡No quiero ese camarón! ¡Camarón es mío! ¡No te acerques a él! Por lo cual, Dan les presentó la idea del show formalmente a Drake y Josh, dándoles su propio spin-off como protagonistas. No podían estar más felices. Sin embargo, Brian aprovechó esto para meterle en la cabeza a Drake que su padre hacía un mal trabajo como manager, acercándose aún más a él yendo a todos los conciertos que lo organizaba Joe Bell, sin importar que fueran en otra ciudad. En cambio, por ejemplo, Dan Schneider también fue a verlo, pero solo se le quedaba de paso. Ahí ya notabas una diferencia de ir más allá. And who pops up? Brian Peck. Who pops up? Brian's friends. Incluso haciendo su fiesta de cumpleaños en su casa como si ya fuera un adulto, pero gracias a esto el padre de Drake se la puso cada vez más difícil para estar con él. Sin embargo, Brian usó el divorcio de sus padres para entonces ir a convencer a la madre de que Joe Bell estaba haciendo un pésimo trabajo como manager, así que deberían de poner a alguien más competente, a alguien como él que ya tiene experiencia. Drake no quiere que seas su manager anymore. It's breaking my heart, but I want to do what Drake wants. Recordar esto hace que ambos se rompan, ya que como dice Drake, su padre seguramente sintió que estaba pasando por algo como el divorcio de nuevo, luchando por su hijo. I knew that was gonna sever me and my son's relationship. And that I wouldn't be seeing him. Pero no le quedó de otra que entregarle las cuentas y todo a la madre. Ahí se comprobó que Joe no estaba haciendo fraude de nada, como tanto decía ese güey. Sin embargo, no le importaba lo que pensaran. Lo único que le pidió a su madre fue que nunca, nunca dejara solo a Drake con Brian, que siempre estaría ella mirando. Brian just absolutely tricked her. Es así como obviamente Brian Peck no tardó nada en ponerse en la posición de su padre, como su manager, y comenzó a llevarlo a algunas audiciones lejos de la ciudad, sin su madre, porque según esta le daba miedo manejar, pero perfectamente podía haber ido. Sin embargo, lo dejó solo, aún con la advertencia de su padre, incluso aceptando la excusa estúpida de que ya era de noche y estaban lejos, así que se quedarían a dormir en la casa de Brian. No fue solo una vez, muchas noches se quedó en su casa, hasta que un día, lastimosamente, pasó lo peor.
I knew that my life was going to be absolutely completely different from that point on. Drake dormía en su sofá como siempre, pero en cuanto despertó, se dio cuenta de que estaba Brian hablando de él. Él quedó en shock, no sabía qué hacer, estaba lejos de su casa, sin ningún familiar cerca, sin saber conducir y con tan solo 15 años. Brian dijo que cruzó la línea, que no sabía lo que hacía, que fue un error y pasa así. Por lo cual decidió mantenerlo como un secreto, pero tampoco podía decir que ya no quería ir a casa de Brian porque harían preguntas y llegaríamos a lo mismo. I really don't know how to elaborate on that on camera, really. Obviamente, como era de esperarse, este hijo de p*** volvió a arreglárselas para que Drake durmiera en su casa. Y definitivamente lo que pasó no fue cosa de una ocasión, ni de una sola forma. Why don't you think of the worst stuff that someone can do to somebody as a s*** adult? And that'll answer your question. En el documental se ve lo mucho que le cuesta hablar sobre esto a Drake, con toda razón. No da detalles explícitos de qué fue lo que pasó, ni es necesario que tenga que decirlos, ya que son públicos en la sentencia. Pero ni puedo ponerlo en este video, ni quiero poner algo como eso. Los que quieran saber, búsquenlo. Al final, la única forma de mantenerse alejado de él fue pasando tiempo con su novia, con la cual llevaba muy poco tiempo, pero estando en su casa se sentía seguro, así que comenzó a pasar mucho tiempo ahí. Hasta que un día, Brian insistía en verlo porque supuestamente quería llevarlo a Disneyland. Y aunque Drake dijo que no, no aceptaría un no por respuesta. He started calling my girlfriend's house. I mean, over and over. Toda esta situación hizo que la madre de su novia se diera cuenta de que había algo raro con eso. No podía ser normal que un hombre de 40 y tantos estuviera así de insistente por salir con el novio de su hija. Ni siquiera era algo de trabajo. Su suegra lo llevó a la cocina sola y le preguntó qué estaba pasando. Eso era muy sospechoso y aunque Drake dijo que simplemente Brian era raro pero que no le había hecho nada, esta decidió llamar a su madre para pedirle que lo llevaran a terapia porque quizá estaba en peligro. Era la oportunidad perfecta para que Drake contara su situación, pero Brian lo manipuló de una manera terrible, obviamente diciéndole cosas como que si eso salía a la luz, no volvería a trabajar con nadie y estaría acabado. I didn't want to risk that. And so I just kept it inside. Llegamos al 2003 y era hora de comenzar con las grabaciones de Drake y Josh, por lo tanto también de seguir en contacto en el set con Brian Peck. Pero no solo eso, el cabrón encima estaba convenciendo a Dan Schneider de darle el papel de Walter, su padre. De hecho, al final afortunadamente no se lo dieron, pero en el episodio piloto filtrado de Drake y Josh sí pudimos ver a otro actor haciendo de Walter. Si quieres ver bien qué pasó con eso, te dejo el video por aquí. Pero continuando con la historia de Drake, parece que el pensar que encima tendría que fingir estar bien con él para grabar con él este programa que más bien lo quería usar para escapar de su realidad, lo hizo llegar a su límite. Por eso, una noche su madre le llamó y por fin explotó. Le gritó al teléfono todo lo que Brian le estaba haciendo, y de repente, tan solo unos días después, ya estaba con unos detectives a lo que tuvo que contarles absolutamente todos los detalles de qué fue lo que estuvo pasando. Y no solo eso, también planearon una llamada que Drake tuvo que hacerle a Brian, engañándolo para que confesara todo lo que hizo y afortunadamente lo logró. Aunque al final incluso ese güey se dio cuenta de que estaba acabado. He kept asking me over and over again. He's like, "Are we being recorded?" Es ahí cuando Drake se pregunta cosas como ¿ahora qué va a pasar? ¿Todos lo sabrán? ¿Cancelarán Drake y Josh? Am I going to survive this? Pero al poco tiempo, Brian es arrestado y enjuiciado. Por eso, aunque pensó que todos lo sabrían, gracias a manejar su testimonio de manera anónima, incluso sus compañeros lo llamaron para chismear sobre la noticia del arresto de Brian, como si él no lo supiera. Pero curiosamente, el único que sospechó quién era, supongo que gracias al reclamo que había hecho su padre, fue Dan Schneider. And Dan just goes, "You don't need to talk anymore about it. That's all I needed to hear. Are you okay?" Sin embargo, lo más difícil fue contarle a su papá, ya que desde que lo alejó de su vida no mantenía contacto con él, así que lo llamó para decirle, "¿Viste que lo atraparon?" A lo que él respondió confundido a qué se refería. Esto le sorprendió a Drake porque seguramente pensó que su madre ya le había dicho. Así que cuando le dijo que fue arrestado por abuso y su padre le dijo que sabía que terminaría haciéndole algo a alguien, también le dijo esto. And my dad just goes, "I am so glad that he was not able to get his hands on you." Después de escuchar eso, Drake no tuvo el valor de romper a su padre, diciéndole que él había sido la víctima de todo esto. Pero obviamente Joe se enteró más temprano que tarde, y como él lo cuenta, es una de las peores cosas que puede sentir un padre. Esto es horrible. Drake estaba pasando por todo esto justo cuando Drake y Josh dio inicio, pero afortunadamente, así como muchos de nosotros disfrutamos viéndolo, él fue feliz grabándolo. Definitivamente le ayudó mucho este programa y pudo dejar de pensar un poco en todo lo demás. We're stepbrothers on the show and he's kind of the nerdy, wacky kid, and I'm kind of the think I'm cool guy, but I'm not really that smooth. De esa forma, la entrevistadora le pregunta a Drake si alguien del equipo de Nickelodeon se acercó a él para darle apoyo emocional con todo esto o algo así. Y para sorpresa de muchos, dice que el que más lo apoyó fue Dan Schneider.
Pero mientras se grababa la primera temporada de Drake y Josh, sin decirle a nadie más que a su familia, tuvo que asistir al juicio, lo cual seguía siendo muy traumático para él, ver que el hombre que le hizo todas esas cosas estaba ahí con tanta gente famosa de su lado, esperando que saliera libre. Mientras el lado de Drake... And my side was, me, my mom, and my brother. Así que este le dijo a toda la sala: ustedes siempre recordarán estar aquí defendiendo a esta persona, mientras yo siempre tendré el recuerdo de la persona que estás defendiendo, Afortunadamente, Brian Peck fue condenado, como ya vimos, a 16 meses en prisión, lo cual es poco porque, por lo que entiendo, solo admitió dos de esos cargos. Pero Drake estaba conforme con el hecho de que lo obligaran a declararse un abusador sexual, ya que así no volvería a trabajar con niños y probablemente en ningún otro programa. Sin embargo, no fue así. ¿Es eso lo que pasó? No, that is not what happened. That's not what happened at all. Y es que a pesar de todo esto, como tanto presumía el cabrón, Brian Peck tenía muchos contactos y había trabajado con mucha gente importante de Hollywood. Tanto así que en el juicio llegaron muchas cartas para convencer al juez de que no fuera condenado. Estas cartas estaban ocultas porque en casos anónimos no se hacían públicas. Sin embargo, gracias a la gente de este documental y a Drake, 20 años después podemos saber algunos de los nombres que querían a Brian fuera. Dan Schneider does not write a letter. Top executives at Nickelodeon do not write letters. Por ejemplo, el que más impactó a todos fue el actor James Marsden, al que seguramente muchos recuerdan por Hope o Sonic, diciendo que conoce a Brian desde hace muchos años y que no haría algo así. También está Taron Killam, Alan Tudyk, el productor de X-Men Tom DeSanto, Ron Melendez y Ryder Strong, entre otros, que usaban la excusa estúpida de que seguramente Brian no habría hecho eso de no ser provocado o tentado, echándole la culpa a la víctima. Joanna Kearns wrote, I can only believe that there must have been some extreme situation or temptation. Aunque actualmente dice que su carta de apoyo se basaba en información errónea y que sabiendo lo que sabe ahora no hubiera escrito esa carta nunca. Y efectivamente con esto vemos cómo tenía contactos poderosos que no les importaba lo que hizo, incluso logrando trabajar justo después de que saliera de la cárcel en Disney Channel, con el show de Zack y Cody. Aunque según los Corrals, o sea sus amigos, no tuvieron nada que ver en que Disney lo contratara, y diciendo que según hasta le preguntaron que qué pedo con lo que pasó, con Brian respondiendo que el problema estaba resuelto. Pero lastimosamente este no fue el último caso de pedos en Nickelodeon. También tenemos a SL Channel, otro trabajador de la cadena que llevó a un niño a las grabaciones y fue condenado por haber abusado de él en el lugar. De hecho, este güey ya tenía antecedentes como de, pero aún así lo contrataron. Jason Michael Handy, Brian Peck. And then Giselle Channel. These are three who worked at Nickelodeon. No se habla mucho más de él, pero esto ya parece un chiste. Que después de todo lo que pasó, Nickelodeon tuviera estos tres casos sin aprender de sus errores. Pero, ¿quién es el culpable? Porque seguramente muchos digan que Dan Schneider, pero él solo contrató a Brian Peck, y en ese momento no podía saber lo que iba a hacer, no tenía esos antecedentes. Y específicamente, Drake Bell no culpa en nada a Dan Schneider. ¿Qué opinan ustedes? It's clear that the system needs to look at if it is doing enough to protect children. Al final, pasar por todo esto sin llevar un proceso de terapia hizo que Drake, al terminar la serie que lo catapultó al estrellato, tuviera comportamientos autodestructivos, con algunos cortos periodos de sobriedad como cuando hizo estas películas, pero volviendo a lo mismo, haciendo que al poco tiempo terminaran bancarrota y perdiendo su casa. I mean, it was absolutely devastating. Pero esto es lo que pasa en muchos de los niños actores, al tener tanto éxito siendo jóvenes, pero luego muchas veces el no saber mantenerlo los daña mentalmente. Algo así le pasó a Amanda Bynes, pero en el documental casi no tocan el tema de cómo terminó. No así, yo pensé que lo harían. Sin embargo, si quieren un video sobre eso, suscríbanse al canal, ya que la mayoría de los que ven mis videos no está suscrito, solo es picarle un botón. Pero volviendo con Drake, habla sobre todos los escándalos que tuvo en su carrera, y no quiere excusarse en lo que le pasó, pero definitivamente podemos entender un poco más sobre por qué tuvo ese comportamiento tan raro y autodestructivo muchas veces. If I had continued down that path, that could very likely be the end of my story. Terminan el documental preguntándole a Drake si considera que un niño debería estar en programas o películas arriesgándose a pasar todo eso. Y mientras los demás dijeron que no, él considera que no es la persona adecuada para responder algo así, ya que a pesar de todo lo que le pasó, él ama todos los buenos momentos que tuvo y no querría perder eso. Más bien debería de haber más protección y salvaguardias para los niños dentro de los sets y estar obligatoriamente uno de sus padres todo el tiempo con ellos. Well, you know what? Better days ahead of us. Como les había dicho antes, justo cuando salió este documental, Drake Bell sacó una canción con un video haciendo referencia a muchas de las cosas que pasó, como lo que le hizo Brian Peck, su accidente de auto en la época de Drake y Josh, la única marca que lo apoyó en uno de sus peores momentos. ¡Abrázame, hermano!
lo difícil que fue ir a terapia y que lo dejara su esposa, pero que a pesar de haber hecho tantas cosas mal, es hora de que lo haga bien, por él y por todas las personas que lo aman, huyendo de su país donde ya nadie quiere escucharlo, encontrando un refugio en México, y dándoles un poco del cariño que todos sus fans mexicanos le han dado a él. Los voy a llevar a mis 5 taquerías favoritos. Y así termina esta triste historia de todo lo que le pasó a Drake, el actor y cantante que formó parte de nuestra infancia, mientras no sabíamos lo que tuvo que pasar. Esto no se trata de que por esto todo se le perdona o que no hizo las cosas mal. Él sabe toda la vida turbulenta que llevó hasta ahora, pero quiere hacerlo mejor. Y también así termina este video. Espero que les haya gustado y que lo apoyen mucho. También iba a hablar de la discusión que hubo con Devon del manual de Ned, pero en realidad solo hizo un mal comentario en un live y ya salió a pedir disculpas después de ahora sí ver el documental y a solidarizarse con los niños que pasaron por todo esto. Looked like I was talking about Drake and it all overlaps. We f***ed up, I get it. We hadn't seen the doc. Quería dejar este video específicamente solo para el testimonio de Drake Bell con todas las cosas que pasaron después, la canción, etcétera, porque es el más largo y de lo que más se trata el documental, pero sé que muchos están hablando últimamente del tema de Jerry Cooper protegiendo al cast de iCarly y Henry Danger. Así que si veo mucho apoyo en este video, traeré ese tema a fondo en un par de días, añadiendo lo que me faltó de cómo Dan grababa de forma muy extraña al elenco de esas series, y los testimonios de Alexa Nicholas con todo lo que ha dicho Janet McCurdy hasta la fecha. Sin más que decirles, yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente.